Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un medio unboxing de esta Epson L210. Ahí está. La compré en el centro, en la plaza de la, con la Friki Plaza, bueno, pero en la a ver qué tal es esta impresora. Yo tengo una L380, pero esta es una L. Y bueno, entonces decía, según esta es una imagen que imprimieron con la impresora. Aquí vemos los niveles de tinta, que pues ahí más o menos trae, ¿no? No alcanzan a ver. Aquí está por aquí y estos están acá, ¿no? Aquí vemos el modelo enfrente, L210, la Epson. Vamos a proceder al unboxing. Ver. Ah, les comentaba un punto malo en la compra de ahí es de que te la venden sin cables, sin ningún tipo de cable. Así que yo aquí en este caso ya tenía yo aquí un cable que es de estos cuadrados y tengo un cable que es de grabadora, no sé si lo alcanzan a ver, es así de centrado. Bueno, aquí vemos según esta es la impresión que traía esta. Aquí vemos que ya está este sticker está desgastado. Y se ve que está rayada se ve que está rayada la tapa, no sé si la alcanzan a ver. Y se ve, ¿no? Está rayada y este está ya desgastado. Se ve que estuvo como que le dio el sol o algo y está. Esta es una multifuncional. Acá vemos la tapa del escáner, se ve limpio por dentro. Tiene una mancha de tinta, pero bueno. Aquí tiene la bandeja para las hojas, aquí no se detiene. Aquí se ve que está un poco rota de aquí, pero bueno, eso no afecta mucho, ¿no? Ya ven cómo se mueve. Eso no debe de ser así, pero bueno. En total esta me costó 1500 pesos. Vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Aquí acá tenemos la bandeja. Aquí le hace falta la otra tapita. Pues ya creo que sería todo. Vamos a proceder a conectarla y hacer la impresión de la página de que su estatus. Que trae su estatus y ya nos va a decir que es cómo se encuentra. Para hacer esta impresión de prueba vamos a necesitar una hoja en blanco. La cargamos. Está, ¿no? Cargamos la hoja ya cargada. Entonces, apagada la impresora, tenemos que dejar apretado el botón de cancelar y prendemos la impresora. Ya está conectada. Entonces vamos a conectarla. Ahora sí, ya la conectamos, dejamos apretado el botón de cancelar y prendemos. Soltamos. Escuchamos que empieza a trabajar. Entonces aquí ya imprimió
primero la página de prueba. Nos dice aquí el modelo, la versión del firmware. Páginas en color ha imprimido 1500. Páginas en blanco y negro ha imprimido 21.000 páginas. Ha imprimido 74 páginas en blanco de un total de 23.500 impresiones ha hecho esta impresora. O sea que sí le han dado 21.000 páginas, no manches. Sí que le han dado un buen uso a esta impresora. 21.000. Y como si se dan cuenta, está bastante bien. El patrón solamente una pequeña desviación aquí. Y todas las demás están impresas de forma correcta. Así que, pues, ¿qué les puedo decir? Esta ha sido una compra. No sé cuál sea la vida útil de los cabezales o de la, pues, en sí de una impresora. Aunque, a ver, déjenme buscar este dato, ¿no? Para ustedes. Entonces, ya aquí checando la página del fabricante, nos dice que Epson nos da una garantía de 15.000 impresiones. Por lo tanto, esta impresora ya tiene más de 21.800. Por lo tanto, ya no está en garantía. Esto quiere decir de que está muy cerca su vida útil. Pero, como les digo, como la compré aquí en este establecimiento servicio, ellos es tomar estas impresoras que ya pasaron, digamos, su vida útil y darles una nueva vida útil. ¿Cómo le das tú una nueva vida útil? Fácil. Normalmente adentro traen una almohadilla que es como una especie de algodón que está debajo del cartucho. Normalmente los cartuchos se gotean una pequeña cantidad de tinta que no es perceptible la vida al ojo humano, ¿no? Bueno, o sea, se va acumulando tinta, ¿no? Pero poquito. Lo que hace esta esponja es absorber esa tinta excedente para que siga imprimiendo bien. Ese, después de cierto número de impresiones, se llena, se satura, por decirlo así, se satura. Entonces dice, ya no puedo imprimir más, porque ya está lleno, entonces ya las hojas van a empezar a salir feas y bla, bla, bla. Lo que hacen ellos es reemplazar esa almohadilla, que es como un algodón. Y se la vuelven a poner, le resetean, llenan un contador por dentro, eso se lo hacen con medio de software, y listo. Queda para otras 15.000 impresiones. De hecho, ese problema me tocó con una Epson, que era igual, no, una HP, que era solamente de ¿cómo se llama? De una sola impresora, pero también ya de tanque de tinta. Y se supone que se le llenó su almohadilla y ya no imprimía nada. Lo único que hice fue resetear ese contador. Se buscan cómo resetear el contador de la almohadilla y listo. Bajan un programita, lo ejecutan y ya queda. En este caso me imagino que fue lo mismo. Nunca me ha tocado una cosa así. Pero bueno. Yo la compré porque dije, bueno, necesito una que sea multifuncional y a color. ¿Por qué? Porque quiero imprimir unas portadas para unos trabajos y pues en color se ve más padre. Ahora, como esta ya me costó 1500, o sea, es muy accesible realmente. No tiene wifi. Pero no necesitaba que sea wifi. Ahora nada más hay que probar que funcione con el cable, ¿no? Con el cable USB. Vamos a probar. Entonces vamos a checar. Vamos a conectar el cable a la impresora por la parte de atrás. Y aquí deberíamos de ver en la barra de tareas que se esté instalando el software de la impresora. Ahí conectamos el cable. De hecho, están conectados con la mía. Igual y adelanto esta parte para que no sea tan lenta. O ya no se haga tan grande el video.
Bueno, ya está conectado el cable. Aquí pues no nos ha salido nada que se esté instalando el software o algo así. Vamos a... Ah, no, de hecho es a dispositivos e impresoras. Aquí en dispositivos e impresoras tenemos que ver que agregar nuevo hardware, buscar por USB y debería de aparecer. Si no, también podemos ir a la página del fabricante y pues, bajarse el software, el controlador del L210. Y yo, ¿verdad? En el 2020 todavía estoy usando Windows 7. Me gusta Windows 7 porque pues, está la máquina es de batalla. Aquí ya salió instalando el software del controlador. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces ya sí funciona también el USB de la impresora. Vamos a imprimir otra hoja, ¿no? Ahora sí que tenemos impresora, pues imprimimos. Lo podríamos sacar. Ah, no, de hecho hay que hacer una prueba de una copia, ¿no? Hay que copiar. Bueno, aquí ya leyendo. Voy a hacer una copia del ticket. Ponemos la hoja y le imprimimos una copia de color. Empiezan a ver cómo parpadea esto, es que significa que ya va a iniciar la copia. Se escucha que está recorriendo ahí. Este. Ahí está, ¿no? Está imprimiendo. Vemos que se sale el ticket, sale de una calidad decente porque lo imprimí en color y sale como necesito. Ahora vamos a podemos ver cómo sale, es como necesito. Vamos a imprimir en negro y debería de verse como este negro, ¿no? Y lo ponemos y perturbamos el negro y ahí viene, ¿no? De hecho, negro es más rápido. Y pues a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Se ve mejor imprimir con el color? ¿O imprimir en negro, no? Creo que sí se ve mejor impresión en color negro, una copia. Aquí miren, este es de color rojo. Y aquí este es de color en el negro. No se alcanza a leer prácticamente lo que dice, ¿no? Pero bueno, esa fue la impresión. Así que bueno, pues sí. Listo. Todo funciona perfectamente. Así que, pues bueno, sí se pueden comprar cosas de segundo uso por 3.000, por 1.500 pesos, digo. Esta impresora, creo que la vi, a ver, L210. Aquí la vi, ahorita la vi rápidamente, estaba como en 3.000 pesos. Pero bueno, mira bien, por ejemplo, ese que les digo que estaba roto. A ver, esto no debe de moverse así. Esto no debe de moverse así, porque ya está roto, no sé si alcanzan a ver ahí. Ese blanco de aquí del centro de la pantalla no debe de estar. Pero bueno, aquí nada más, igual, le pongo un poco de... Sigue con frío y ya queda. Así que bueno, este fue otro video para el soporte de una review de una L210 comprada de segunda mano. Y pues vean, se ve, ¿no? Aquí está un poco ya mugrosito, pero bueno. Y eso pues nada más es. De hecho aquí debería llevar otra tapa y tampoco la tiene. Pero bueno. Después de haber imprimido 21.000 páginas, hoy iba a tener esos detallitos, ¿no? Hoy iba a tener esos detallitos. Y aquí ya terminé de imprimir, bueno, de configurar, no, todavía no. Miren, en la tienda de Claro Shop está en 2.000.
2.339, como nueva, ¿no? No sé si sea nueva. Pero bueno, ahí está. Y hay otras impresoras, pues están en 2.000, 2.500, 3.000 pesos, 6.000 pesos, 4.000 pesos. Pero digo, yo digo que estuvo bien, ¿no? Por 1.500 y prácticamente, pues, y me dieron garantía de 3 meses, así que pues, espero, le voy a dar ese gran uso en 3 meses y ya veremos qué pasa después. Gracias por ver este video. Como siempre, son poquitos largos, pero bueno, ¿no? Son reviews. Así hago yo. Gracias, no se les olvide suscribir, manita arriba, compartir. Si tienen dudas, déjenlos aquí abajo y yo los puedo atender rápidamente. Nos vemos. Bye. Ah, bueno, por cierto, les decía, ay, antes de eso, de los drivers. Bueno, con Windows 10 debe de instalarse rápido. Si no, nada más le ponen aquí en Google Chrome L, no, L210 y ya le sale ahí, miren, driver. En L210 driver, pues ya le lo ponen y normalmente, a ver, déjenme ver. En la primera página ya saben, ¿no? Anuncios, ¿no? Aquí no. Y esta que es la página del fabricante de Epson. Aquí está, le da clic aquí y ya se bajan el. Se bajan el driver y pues ya les queda, ¿no? Ya les queda su impresora. Y además trae varias funciones como el limpiar cabezales, que eso es importante. ¿Y qué más? Pues nada más. Bueno, muchas cosas, ¿no? Aquí le da, mira. Aquí en descargas. Y aquí debe de cargar, ¿no? Aquí está cargando todavía. ¿Cómo saben que está cargando? Es aquí. Y bueno, ya nada más es cuestión de que busquen ahí que diga controlador y listo, ¿no? Y lo bajan. De hecho, aquí va a cargar, pero bueno. Hice muy largo este video, así que bye. Bye.